últimos minutos, porque sabe que Comunicaciones va a lanzar y lanzar y lanzar. Sí, en estos... defender, entonces. Exactamente. Bueno. Así como le pasó a Comunicaciones de hacer faltas innecesarias al borde del área, ahora Guastatoya pone de frente a Comunicaciones en una acción donde tiene jugadores muy peligrosos en pelota quieta. Bueno, y por eso tenemos a la Chula Gómez con su experiencia, porque de mortal como yo, que no leemos bien el fútbol, no hubiéramos comprendido ese cambio, pero ahora en la voz de la Chula Gómez tiene todo sentido. Herrera, golazo. Aparece después de cuántos partidos de Comunicaciones lo necesitaba, y en el mejor momento nuevamente aparece ese goleador, ese jugador que prácticamente anota esos goles importantísimos para este gran equipo de Comunicaciones. Pero viene esa falta precedida, perdón, es un empujón, es un banquito que hace y ponen de frente a Comunicaciones. Son los instantes del partido donde el jugador de experiencia tiene que tener la tranquilidad. Se equivocó Comunicaciones y puso en aprietos en el pase a la semifinal. Ahora se equivoca Guastatoya y ponen de frente a un goleador nato que le sabe golpear al balón y que de Lemus no puede hacer nada después de ese misil. Puños al cielo, le pegó con el alma, con toda su pasión, con el corazón, y con esta anotación pasan los salvos, mi Giovanni. Sí, por la posición de la tabla, como bien decía el profesor Gómez, y vea la locura que se puso en el estadio Doroteo Gabriel Flores al grito de tin, 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 así es como la gente le celebra ahí al número 11, al jugador que por eso vino a los Cremas, que por eso lo trajeron ahí dándole el pase a semifinales y sería contra el equipo de Municipal. Sandy, pero este no es su típico partido, no están enfrentando a un flan, es Guastatoya, son los bicampeones y aún hay 6 minutos para disputar. Así que estamos llenos de emociones, viene el tin. Recula Guastatoya, enganchó Robles, está libre, la pelota no va a pasar, le fueron cerrando los espacios y será otra vez Corina. Nos vamos para el otro sector, la última aspiración de la ofensiva la tiene el mexicano Palafox, que ha entregado, la revienta Maxi. Aquí la táctica y todo ya valió, usted ya sabe que sí, valió 20. Ya.